Este miércoles, la Comisión de Atención al Migrante clausuró sus trabajos legislativos con la aprobación del informe legislativo que será entregado a la 64ª legislatura, por lo que la diputada Emma Tobar Tapia manifestó que hoy, más que nunca, eran testigos de un constante fenómeno migratorio, mismo que a lo largo de la legislatura se fue visualizando cada vez más complejo. Preocupados por la complejidad de la situación y más que ello, ocupados en las circunstancias, fortalecimos nuestro marco legal y, como muestra, evidenció la reforma que fue enfocada a proteger un sector altamente vulnerable dentro de este fenómeno. Niñas, niños y adolescentes, migrantes en tránsito, sobre lo que establecimos el reconocimiento de sus derechos y establecimos mecanismos que propicia la coordinación entre autoridades para la pronta atención y mayor efectividad en las acciones que se requieren. Por su parte, la legisladora Marta Isabel Delgado Zárate reconoció el trabajo realizado por el presidente de la comisión, el que calificó de profesional, puntual y responsable. Me permito destacar que en esta legislatura abordamos múltiples temáticas, entre ellas, en cumplimiento de nuestra labor de legisladores, abonamos en el apoyo que tanto requieren nuestros migrantes y sus familias mediante diversas reformas a la Ley de Atención al Migrante, reconociendo el derecho a la identidad, sumando al derecho de asociación, incluso estableciendo el registro estatal de organizaciones migrantes guanajuatenses y procurando la profesionalización de los titulares de las oficinas municipales de hospitalidad, interculturalidad y migración que permita garantizar su atención con calidad desde el municipio. Al finalizar, el diputado Paulo Bañuelos Rosales destacó la labor desempeñada y también habló sobre la reforma que se llevó a cabo para generar mecanismos confiables y seguros para el envío de remesas, lo que permitirá, dijo, mejorar sus condiciones de vida. Debimos de haber sido un poco más participativos con la gente que está en los Estados Unidos. Y bueno, vino a pegarnos precisamente lo que es el tema de la pandemia. Pero la gran realidad es que queríamos nosotros salir porque los problemas están allá con los amigos migrantes en la Unión Americana y no acá en el Congreso. Entonces, bueno, vino a mermar un poquito lo que son los trabajos de la comisión, pero lo que pudimos hacer lo hicimos con mucho amor y con mucho cariño. Mi reconocimiento y un saludo muy especial también a las amigas y amigos migrantes de Estados Unidos y a las familias que se encuentran aquí en Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Choguel Mendoza.